Adelante. ¿Nunca? Sí. Vamos a la zona de comercio. Tenemos que depositar esta mañana. No. Seguro, reunión. En el mercado artesanal cerca de La Palma. Hay un custodio gravemente herido y robaron una gran cantidad de dinero. ¿Oigo? Sí, soy yo. ¿Cómo? Pero... No, cálmese, Elena. Sí, no se preocupe, yo me voy a comunicar con los... Sí, con los familiares. Pero trata de calmarse, por favor. Sí. Ay, Dios mío, Aimé, madre. Niña, esa cara, ¿qué fue lo que pasó? Nada, mija, que él nos asaltaron. ¿Y ese? Sí, ya fue el custodio, le rompieron la cabeza y se lo tuvieron que llevar para el hospital. Ay, con tu vida, María, espérate, a ver. ¿Qué te dijo? ¿Le cogieron el dinero? No me pudo decir nada, estaba muy nerviosa. Mira, cuídame puesto que voy a avisar a los familiares. No, tranquila. Ay, Dios mío, pobreza. Mira, después lo vemos. No me di cuenta. Buenos días, coronel. Informe. La compañera es una de las víctimas. Acompáñame, por favor. Coronel, cuando llegamos preservamos el lugar. Y según la víctima, los asaltantes fueron dos. Uno de ellos golpeó al custodio en la cabeza con un bate. ¿Tiene usted algún testigo? Sí. Aquella ciudadana. Ella fue una de las primeras en llegar. Muy bien. ¿Permiso, coronel? Sí. Perdóname. ¿Algo más? Sí, también hicimos unos recorridos por los alrededores, pero la víctima no pudo reconocer ningún sospechoso. Correcto. ¿Cuántas personas eran? Eran dos, uno negro y otro mulato. Pero todo se dio muy rápido, en cuestiones de segundos. ¿Qué cantidad de dinero ustedes traían? Ay, más de 300,000 pesos. Toda la recaudación del fin de semana. 300,000 pesos. ¿Y ustedes vieron a alguien sospechoso cuando iban saliendo, a alguien que lo siguiera? No. Parecía como si estuvieran esperándonos, porque cuando doblamos la esquina le dieron con un bate guante. A ver, dígame, ¿cómo la cosa? Bueno, mira, oficial, yo le estaba explicando al compañero que yo estaba entretenida mirando la televisión. Ajá. Cuando sentí la gritería. Entonces me asomo, y ya cuando me asomé, vi al viejito tirado en el medio de la calle. ¿Me vio la calle? Sí. ¿Usted dice que vio los atorantes? Bueno, yo creo que sí, creo. ¿Usted cree? ¿Cómo es eso? Explíqueme, a ver, ¿cómo que cree? ¿Lo vio o no lo vio? No, mire, oficial, déjeme explicarle. A ver, explíqueme. El problema es que yo me levanté tempranito hoy a lavar y a limpiar el edificio, ¿no? Que tenía que limpiar la escalera. Eso es cuando estaba limpiando, sí. Da la casualidad que las veces que me asomé al balcón, ahí en la esquina, habían dos muchachos que a mí me parecieron sospechosos. Era un negrito y el otro era más mulatico. Pero uno tenía un bate en la mano, que me pareció raro, ¿no? Y da la casualidad que a poco rato sucede lo del robo y ya ellos no estaban ahí. ¿Usted lo vio aquí, en el pasillito de la escalera? Sí, yo vivo ahí en el segundo... Perfecto. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Si usted pudiera verlos a ellos nuevamente, ¿usted los pudiera reconocer o no? Bueno, yo creo que sí. Lo puede escribir perfectamente sin problema. Estoy un poquito lejos, pero yo creo que sí. Muy bien. Thank you.
Mayor, aquí conviene el rastro. Y aquí no hay casa. Lo más probable es que un carro lo hubiera estado esperando. Muchachas, qué día. Ay, Elena, mija, me tenías preocupada. ¿Cómo te estás? Yo bien. Y que está muy mal es Juan. Ay, Dios. ¿Ya le avisaron a su familia? Si no se preocupa, yo llamo a mi hermano. Muy bien, menos mal. Sí. Nos vemos ahorita. Sí. Por favor, adelante. Adelante. Bueno. Todos los días yo cuento el dinero recaudado, lo guardo en una bolsa trasval, aquí en mi buró. Como ustedes pueden ver, yo no tengo caja fuerte. ¿Y eso lo hace usted todos los días sola? Sí. Bueno, a veces me ha ayudado a contar alguna otra dependiente. ¿Qué dependiente? Y Mari y Daimé, que me ayudó a contar el domingo. Pero tengo plena confianza en ella, les aclaro. ¿Usted siempre hace el depósito los lunes? Sí, después del almuerzo. Esta vez, bueno, tenía una reunión en la empresa y fui a depositar por la mañana. ¿Y hace el mismo recorrido? Bueno, ahora que lo pienso, sí. ¿Alguna persona conocía que usted iba a cambiar el horario? Bueno, se lo comenté a Ismari. Buenos días. Ismari, cuando el custodio llegue, dile que suba a verme, que tengo que ir a depositar hoy temprano a la zona de comercio. No se preocupe, ya se lo digo. Ok. Pero te repito, yo tengo plena confianza en Ismari. Ay, no. No, la nariz no era tan gruesa así. Ay, espérese un momentico. Déjeme ponerme los espejuelos. Relájese, Diana. Sí. Es que era un poquito más fina la nariz. Ay, oficial, mire, yo le juro que si yo lo veo, yo lo reconozco enseguida. Pero ahora sí, de momento no. Vaya, no estoy muy segura de lo que está saliendo ahí. Relájese y trata de concentrarse. No, no. Yo hoy la verdad que vi todo igual que siempre, no vi ningún movimiento extraño. ¿Y viste algo raro en el mercado? ¿Alguna persona extraña? ¿Algún movimiento poco habitual? No, oficial, que yo recuerde no vi nada raro. Y bueno, alguien sospechoso. Es que imagínese, aquí entra y sale gente muy seguido y como quiera que sea, uno no puede fijarse así en todo el mundo. ¿Algo nuevo? Bueno, hasta el momento todo se mantiene igual. Daniel, vamos a centrarnos en dos dependientes que manejaban información sobre la hora del depósito y la cantidad del efectivo. Correcto. Otra cosa, vamos a investigar a los trabajadores, incluso a los que han causado bajas recientemente. Incluyeme a la administradora. Ah, perfecto. No se preocupe, yo me encargo de eso. Correcto. Buenas. Lázaro. Ay, Lucía. Rosa, ¿cómo está usted? Ay, muy preocupada. Me avisaron que mi hermano está aquí. Al parecer lo asaltaron en la calle. Pero, ¿quién es su hermano? Juan. ¿El custodio al que golpearon? Sí. Bueno, yo estoy aquí precisamente por ese caso, pero no me imaginaba que era su hermano. A ver, explíqueme cómo está él. Llevan un rato operándolo. Recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. Bueno, tranquila, que todo va a salir bien. Yo me voy a quedar aquí con usted, Lázaro. ¿Familia de Juan? Sí, yo soy su hermana. Mire, el paciente llegó con un trauma craneoencefálico severo que requirió una intervención quirúrgica urgente. La operación fue exitosa, pero su estado es delicado en estos momentos. Muchas gracias, doctor. Doctor, yo soy una de las oficiales que está atendiendo el caso y necesito hablar con usted. Sí, claro. Me cambio de ropa y vuelvo enseguida. Permiso. Lo espero. Gracias. Tranquila. El hecho ocurrió a las 10 de la mañana cuando la administradora Elena y el custodio iban a hacer el depósito.
Pero ellos normalmente hacen este recorrido a pie. Según Elena, la zona de comercio está bastante cerca. Y ellos no cuentan con transporte para hacer el depósito. Y estamos hablando de una cantidad de 324.237 CUP. Sí, pero una mujer y un hombre mayor trasladando miles de pesos, a mí no se me ocurriría hacer eso. Dice, eso pasa más a menudo de lo que creemos. Lo que tenemos hasta ahora es que fueron dos hombres, uno de ellos de piel negra y el otro mulato, con una edad aproximada entre los 20 y los 30 años. Sí, estos son los dos individuos que posiblemente la vecina vio minutos antes de que ocurrieran los hechos. Esta vecina hizo el retrato hablado de uno de ellos, pero dice no estar segura si se parece o no. Dice, por favor. Ahí está. Daniel, amplía la búsqueda de testigos en el área. Ocurrió por la mañana, alguien debió haber visto algo, ¿no? Buscaré otra vez por la zona, que es una zona un poco transitada. Y bueno, casualmente los vecinos se encontraron trabajando cuando ocurrieron los hechos. Pero de todas formas, no se preocupe, yo buscaré. Bien, dice, apoya a Daniel en la búsqueda del potencial delictivo de la zona. ¿Cuál es el estado del custodio? El estado es crítico. Y los médicos dictaminaron trauma craneoencefálico por herida contusa. La situación es grave, jefe. Confiemos en que se recupere y esto no se vuelva una investigación por asesinato. Mi madre es una muchacha tranquila, con buenas relaciones en el barrio. Su esposa se llama Ayán y es panadera. ¿Entre los vehículos hay alguien de interés? Con las características de los asaltantes, tengo dos individuos que visitan la casa. Uno es Alex, amigo de Ayán, que también es panadero y cumple sanción por robo. ¿Y entonces el otro? El otro no es de por aquí. Al otro le dicen el Piti, el cuñado de Mari, pero no se lleva. Visita la casa por Yanni. Y creo que es de Los Pinos. ¿Crees que es de Los Pinos? Sí, por lo que me dijeron, me pude averiguar. Fernando, negativo con lo de Alexis Panadero. Ocurrieron los hechos. Lo que voy a hacer ahora es que voy a pasar por el barrio de Daimé y luego por el del administrador. Daimé y su esposo tienen una conducta social bastante indisciplinada. ¿Cómo es eso? A ver. Es que yo he tenido que requerirlos en varias ocasiones por la música alta. Y el lío ver el marido, cada vez que tomo le da por escandalizar. Ya yo le había advertido en una ocasión. Y hace una semana tuve que multarlo porque es que ya era demasiado. Sí, claro. Y parece ser que lo que hace es que bebe seguidamente, ¿no? Sí, bastante. El problema es que él cela mucho a Daimé. Imagínense que le lleva... Son como 20 años. Ven acá, de las personas que has dicho que frecuentan la casa, ¿alguien que te llame la atención, que tú crees que...? Bueno, con las características de los sospechosos que usted me dio, ¿sí? Hay unos cuantos. La verdad, la familia de Elena son excelentes personas. Nunca han tenido problema aquí en el barrio con nada. El jefe del sector se lo puede decir. No, ya, estuve hablando con él ya. ¿Su nivel de vida cómo es? Bueno, yo creo que es normal. No creo que viva más allá de sus posibilidades. ¿Le gustaría tomarse un poquito de café? ¿Café? No, que va. A ver si se lo ha dado demasiado hoy. No, gracias. Permiso, Ulises. ¿Qué tal? Estaba a punto de apagar la mañana. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces llegué a tiempo, ¿no? A ver, dime, ¿qué necesitas? Necesito que me busques algunos individuos con el alias del Piti, de Arroyo Naranjo. Me aparecen 7 con ese alias. 7 con ese alias. ¿De Los Pinos? ¿Hay alguien ahí? El más cercano es el de Miraflores, Osmel Sánchez Pereda, sin antecedentes. Bien. Ahora mira a ver en los registros. Si te aparece alguna hermana de Ismari. Ismari Torea Meneses, una de las dependientes del mercado. Aquí está su hermana. Bueno, su hermana de crianza, Joana Toira. Joana, ¿dónde vive Joana? En Miraflores. Y en la misma cuadra de Osmel. Imprímeme esa ficha.
pasó, me tenías preocupado ya. Que tú sabes que esa falsa de las evitas mías no es fácil, mi hermano. Ya, ya lo sé, ya, pero oye. Pero dime, ¿qué hay? ¿Qué pasó? Mira a ver si tú conoces a este hombre. El Piti. Tremendo personaje. Sí, ¿no? Sí, Daniel, lo que cuesta es que yo hace rato que no caigo por la zona. Ya, yo necesito que tú reaparezcas de nuevo y te pegues a él. Vea la evolución que tiene, si tiene dinero, con quién se relaciona. ¿Entiendes? Ya, ya, está bien. No hay lío. Ahora vamos a ver cómo vamos a proceder en esta historia para que tú puedas entrar con claridad. ¿Está bien? No toque nadie, esté fuera de la casa. ¿Cuál es su dirección? Mi dirección, sí. Mire, cállate el ser. Dígame, le escucho. Compañera, yo creo que los ladrones están aquí todavía en la casa. Saque inmediatamente de la casa y dígame su dirección. Danilo. Virgen del cobre, si es que lo han amarrado con un nudo de marino. Mire, oficial, yo estaba en una casa en la playa, por dos días nada más, así, ¿no? Y entonces yo le digo a Danilo, Danilo, por favor, dame una vueltecita a la casa, vigílame la casa. Entonces yo cogí y me fui. Rosa, entonces usted me está diciendo que su vecino Danilo tenía las llaves de la casa. Sí, cómo no, cómo no. Pero óigame, Danilo y yo somos vecinos desde hace 30 años, nada. Danilo sí que no. ¿Qué va? No. Permiso. Sí. Día. Mire, ya tengo la ropa que el compañero usó por la noche. ¿Cómo está Danilo? Bien, bien, gracias. Bueno, Rosa, muy amable. Continuamos luego, ¿ok? Con su permiso, muchísimas gracias, oficial, con el permiso. ¿Cómo se siente, Danilo? Mejor. Yo creo que fue más el susto que otra cosa. Bueno, ahora que usted está más tranquilo, por favor, haga memoria, a ver si nos puede decir a qué hora ocurrió el hecho. Eso fue más o menos como a las 6 de la mañana. Yo me había desvelado. Y a Sara me acordé que no le había dado su vuelta a la casa. ¿Pudo ver bien a esos dos hombres? No, que va. Si ellos me advirtieron que mirara todo el tiempo para el piso. Lo que sí me di cuenta es que estaban vestidos de negro. ¿Y usted recuerda haber escuchado que se dijeran entre ellos algún nombre, algún apodo? ¿Algo que nos permita identificarlo? No, oficial, no. Eso nada. Pero no se preocupe. De todas formas, si usted recuerda algo más, nos sería de gran utilidad. ¿Ok? Sí, sí, bueno. Cuidado. ¡Piti! ¡Piti! ¡Oye! ¡Me dijiste yo, ajero! ¡El Joey y la fanfarria! ¡Hola! ¡Hola, sí! ¡Mami! ¡Búscale una cervecita a mi amigo el Joey! ¡Dale, amigo! ¡Hola! Estoy perdido porque tú sabes que yo me instalo, ando por allá con mantilla, con una bebida. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hola! ¡Estás de fiesta, no! ¡Claro, bro! ¡Ya acá el patincito ese! ¿Te lo echaste? ¿Sí viene bien? ¡Está ya, bro! ¡Ya! ¡Tú sabes que yo estoy para echarme una, ¿no? ¿Sí? ¡Sí! ¡Mira! Yo tengo un socio que te puede resolver una, pero a la tica. Pero tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Ya. Está bien, está bien. Déjame darle taller a eso y yo doy cualquier cosa. A ver, hermano. Voy a hacer más falta pasar al baño, tío. ¿Hacer? ¿Qué pasa? Acaba de... No te tomas la cerveza y ya te estás meando. Hermano, que estoy en la calle por la mañana. No me descargo atrás. A ver, nada. Mira, voy por aquí hasta el fondo. La última puerta. Dale, dale, dale. Buenas tardes, Mulata. ¿Todo bien? ¿Para dónde tú vas? No, va a pasar al baño un momentico que el Piti me dijo que podía. Ah, ya es la última puerta. Ya. Va. Gracias. Tres, cinco sobreviven a la situación.
10 destinados a la protección. 10 4 pasan ficha de la información. Los medios controlados sobre él. Una interrogación. El plato 6 se fugaron con una embarcación. De 6 3 se murieron por hidratación. En el muro del balcón encontré lo que parecen ser huellas de calzado deportivo. Y la forma de entrada, al parecer, fue rompiendo el cristal de la misma puerta, que metieron la mano por dentro y abrieron. ¿Y no se encontró ninguna impresión de alquiler? No, digo. Bueno, Brunel, hasta ahora no hay información que vincule a Elena con los hechos. ¿Y qué tenemos, Bismarck? Bismarck, de los vínculos del marido, solo me queda el famoso tal Piti. Pero bueno, ya le acerqué a una gente. ¿Y Jaime? Jaime, sí, esa sí no me da muy buena referencia. El marido, porque escandaliza. A su casa, porque es visitada por numerosas personas, y la mayoría con las características de los asaltantes. Que Lice se encargue de salir. Aquí en el piso fue donde me dejaron tirado. Entonces, el desmate estaba ahí parado en la pared esa, vigilándome, mientras el otro se metió para dentro de la casa, como para buscar una soga, lo más rápido. Vamos a proceder con la tarea. Nosotros ubicamos un testigo. Bueno, cuando entré en la casa me fijé que el tipo tiene varios equipos nuevos. Y lleva unos días festejando. Hoy nada más un momentico compró como 3 cajas de cerveza. O sea que el tipo no trabaja, pero tiene dinero. Así mismo. Según él dice que fue un negocio, un buen paletazo que dio. Un paletazo. En la casa, la gente que estaba en la casa. ¿No te diste cuenta de ellos, el rostro o algo bueno? Sí, los conozco del barrio, tú sabes. Lo que hace rato yo no caigo por ahí por la zona. No caigo. Cae, y cuando llegues a la casa, fíjate bien en la gente, los rostros, para que tú los fíes. Está bien, está bien. Por lo tanto, nos veamos ahí, como la cosa. Está bien, no hay lío con eso. Está hecho. Chiles en la ropa de Danilo, y además de color negro, que es el color que dijo que estaban vencidos los autores, así que... Bueno, esa es muy buena. Y hablando de Danilo, vamos, que nos está esperando de afuera. Vino y dijo que quería hablar conmigo, así que vamos. ¿Por qué no cogiste flaco? Ah, vos, hermano, dale. Dale. Pásate la mía, si te va a pasar. Siempre lo mismo, a ver, o... ¿Qué tú cogiste ahí mía? Dale. Vaya, la uña. Te voy a reventar. Vamos, nomás vea, porque pensé que te había cogido letra aquí. Niño, ven, cúrame aquí, ¿eh? Oye, Piti, va a jugar, hermano. Tranquilo, bro, tranquilo. Espera. Hola. ¿Cómo estás vos? ¿Oye? Nada, mira lo que tú haces, nosotros estamos ganando. ¿No va? Pronto. Tranquilo, hermano, que traigamos cerveza para él, ¿oye? Oficial, es que yo me puse a pensar, con cuidado la otra noche, en qué fue todo lo que sucedió. Y yo me acordé de una cosa que esos tipos dijeron cuando me amarraron. ¿Qué cosa fue, Ale? Ellos me amenazaron que si yo me portaba mal, me iban a desbaratar como un viejito del mercado. El viejo del mercado.
Muchas gracias, Danilo. Cualquier cosa que usted recuerde, ya sabe dónde encontrarme, ¿ok? Un placer. Él está hablando del viejito de... Sí, ese mismo, es muy posible. Recuerda que en ese caso resultó casualmente lesionado un anciano. Búscalo ahora, pues. Dale. A uña, no voy. Paco, un momentico aquí, eso está de nosotros. Todo lo que te quedaba en el campo. Jugó, mi hermano. Piti, lo que hace falta es que lo cojas suave, con suerte. Aquí todo el mundo sabe que tú estás descachado. Y de pronto, de la noche a la mañana, te ven así, activadísimo. No se le deja eso. Que tú también estás gastando garantía. Te compraste un campati. Sí, pero la diferencia entre tú y yo es que yo hago las cosas con muchísimo más discreción. Ya, Cere, ya. Que aquí lo que hay que hacer es jugar dominó y tomar la, más nada. ¿Está bien? Perfecto. Dale, vamos ya. Vamos allá. Buenas. Buenas. Dairon. Mucho gusto. Encantada, la mayor Lucía. Me dicen que tú tienes información sobre el caso de La Palma. Bueno, creo que si estoy en lo correcto, estamos buscando a las mismas personas. Bien, entonces, adelante, que el coronel nos espera. Pasa. Gracias. Venga, acá que yo te hago consultas. Yo y es tremendo lo oído. Bueno, coronel, el robo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana. Se sustrajeron varios equipos, entre ellos dos televisores y un aire acondicionado. Ya estos equipos fueron circulados ya. ¿Y qué tiene criminalística? Bueno, levantamos una huella de calzado, tenemos varias huellas de olor y microfibras textiles, presumiblemente de la ropa de los sospechosos. Por cierto, dice el vecino que estos son de tez negra o mulato. La canina, ¿qué arrojó? Un rastro nos llevó hasta un parque cercano del lugar, pero al parecer un vehículo los estaba esperando ahí. Y como no ubicamos testigos... Les pasó exactamente igual que a nosotros. Seguimos el rastro y llegamos hasta un solar yermo. Sí, esto era ubicado muy cerca del reparto Pueblo, que no muy lejos está Miraflora, que es donde vive. El Piti. Si el vecino escuchó correctamente el comentario sobre el mercado, no deja que pensar. Si el punto este se mueve, voy a reventar igualito que el viejo del mercado. Estas personas acaban de robarse 300,000 pesos. Y apenas en 24 horas vuelven a robar. Sí, Lisset, pasa. Desgraciadamente pasa. Bueno, nosotros hemos tenido casos más complejos que esto. Dairo, pues de... Vamos a trabajar los dos casos de conjunto. Hasta determinar si tienen relación entre ellos, ¿no? ¿Algún sospechoso? Yo estoy trabajando en los controlados por robo, pero hasta ahora no ha tenido ningún resultado. Daniel, apoya a Dairon con tus fuentes. Muy bien. ¿El coqui este de dónde es? Bueno, Daniel, creo que es del reparto Puey. ¿Del reparto Puey? ¿Y estaba contando dinero? Sí. Sí, ¿no? Sí, por lo que vi no eran tranquilos, ¿sabes? ¿Y este? ¿Llegó con él? Sí. ¿No? A este le dicen el Sardina. El Sardina. Está bien. ¿Tú tienes... ¿cómo se llama esto? Sapia. Sí, claro. Ya, para que me lo pasen. Dale, te paso la foto ahora mismo. ¿Voy a querer? Dale. ¿Qué tal, Lice? ¿Cómo te va con el listado de los que visitan a Daimé? Tengo algunos identificados, pero imagínate, avanzo muy lento. En la lista me aparecen unos cuantos nombres incompletos y supuestos lugares de residencia. No, yo sé que es dura la tarea. Pero el problema es que... ahora vengo con un problemón.
Dime. A ver si tenemos más suerte. Mira. Necesito localizar a un tal Coqui, que probablemente viva en el reparto Puey. Espérate. En la lista aparece un Coqui. Es un primo de Daimé que está entre los que ya identifiqué. Este es uno de los que visita la casa del Calpiti. Vamos a verificar su parentesco, pero tiene los mismos apellidos que Daimé. Observe bien. Ese mismo. ¿Seguro? Seguro, oficial, no se me despinta. Ese mismo es. Erisbel Loyola, de 29 años, alias El Coqui. Los compañeros de prisiones informan que está en libertad condicional por el delito de homicidio. Este individuo es el primo de Daimé y amigo del Piti. Y el cuñado de Ismari. ¿Cuñado de Ismari? Amigo del Piti. Entonces, estas dependientes que manejaban información útil están vinculadas a estos hombres. Señores, para mí, una de las dos tiene que estar implicada. Vamos para acá. ¿Qué pasó? Tú relájate y estate tranquila por un tiempo. ¡Yanko! ¡Yanko! ¿Qué tú haces aquí? Ya está bien, Coqui, pero no dejes de llamarme, mijo. Tú sabes que a mí el estreno me da que no se me quita. Tranquila, que tú verás que todo va a salir bien. Buenas tardes, mi cuñadita. ¿Qué tú haces aquí? Oye, mira, vine a ver a Yanko. Ah, pues ya está, está salido. Y tú sabes muy bien que no te quiero por aquí. Osmer Sánchez y Erisbel Loyola, los dos en este momento están desempleados. Sin embargo, han tenido una entrada significativa de dinero en estos últimos días. Permiso, Lucía. Y han hecho también compras importantes. Exacto. Además, Diana ubica a Osmel en el lugar de los hechos unos minutos antes del asalto. Sigo sin ver la conexión entre los dos y el robo a la casa. ¡Johanna! ¡Johanna! ¡Oye, aquí! ¡Aquí! Mira. ¿Qué pasó? No pasó nada. Espérate un momento. Mira, toma. Dígame, papá. Cómprame 3 o 4 cajas de cerveza. Y más nada. No me pongas más. ¡Dale! Asier Morales, alias El Sardina, tiene 33 años. Cumplió sanción por robo con fuerza y fue liberado hace 2 meses. Y en el combinado coincidió con el Coqui. Y ahora resulta ser que los dos están yendo a casa del Piti a jugar dominó. Entonces tenemos que Asier y Erisbel son del mismo reparto Poe. Exacto. Pero que Asiel, alias El Sardina, tiene su dirección exactamente frente a la casa donde robaron. Un momento, porque no entiendo. ¿Y esto cómo es posible si El Sardina ni reside ahí ni entra en el potencial delictivo de la zona? Porque hace 6 años que vive con su mujer Marianao. La dirección que le consta en su carnet es la de Poe. Por eso no aparece. Y el jefe de sector no lo tiene controlado. Exacto. Bien, vamos a preparar el operativo. Procedemos a detener a estos individuos. ¿Detenemos a las dependientes también? No, vamos a esperar y luego las traemos. Fernando. Ya llegaron los que faltaban. Correcto. Que comiencen el operativo. Thank you.
Osmeri. Según yo tengo entendido, tú no trabajas. No, yo no trabajo. ¿Y entonces cómo fue que te pudiste hacer de esos equipos nuevos y esa moto? De un negocio que hice. ¿De un negocio? ¿O del asalto que hicieron en La Palma? Del asalto. De todas formas ya estoy cogido, ¿no? Sí. Y te conviene conversar conmigo, colaborar. Vamos a hacer una cosa. Primero me cuentas sobre el asalto que hicieron a La Palma. ¿Cómo fue todo? Y después me hablas sobre el robo a la casa de Puey. No, yo no tengo nada que ver con el robo ese. ¿Seguro? No, ese fue el coqui con el Sardina. Ah, entonces tú sí tienes que ver con eso. No. Tú sí sabes de eso. ¿Lo acabas de mencionar? A ver. Yo sé que ellos metieron un paletazo en Puey. Pero porque el coqui me lo dijo. Pero más nada. Me dicen que pediste hablar conmigo porque quieres colaborar. Sí. Para comenzar, retire la mano. Y siéntese correctamente. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo estuve guardado en el tanque hasta hace poco. Y yo no quiero volver ahí. Pero eso no es lo que parece. Porque nada más saliste y volviste a robar. Oficial, es que a veces uno se deja llevar por las malas influencias. Bueno, ¿y cómo fue que se les ocurrió la idea esa de robar en casa de Rosa? Yo sabía que ella estaba para la playa. Y además ese gado está activadísimo. Nada, que eso era un puntico fácil. ¿Y en qué movieron las cosas que ustedes se llevaron? En el carro un socio. Eduardo. Eduardo. Ahora mismo, tú me vas a poner aquí el nombre completo de esa persona. Y la dirección. Que tuvo la idea, él lo planeó todo. Sí, pero en el mercado tiene que haber estado alguien que estaba de acuerdo con ustedes. ¿Quién es? Mira, o me lo dices tú o lo averiguo yo. Pero si lo averiguo yo, Omel, vas a perder la posibilidad de colaborar. Tú decides. Fue mi cuñada, Mari. Ella trabaja allí. ¿Y Mari? Sí. ¿Y Mari? Ella lo sabía todo. Lucía. Ya, Imari está ahí. La llevo. Este es el informe del último chequeo que se le hizo a Piti. Uh-huh. ¿Pienso que a lo mejor te puedo hacer parte? Claro que sí. ¿Sí? Gracias. Dale. Es Piti en mi casa porque es amigo de Yanko. Pero yo no tengo ningún tipo de relación con él. Ni como cuñado ni como nada. ¿Seguro, Imari? De verdad que yo quisiera creerte. ¿Usted quiere creerme? Sí. ¿Y eso cómo fue? El Piti que estuvo por la mañana en la casa y quiso meterme una cañona. Y ahora yo le voy a tener que decir a mi marido que me caí. Coronel, el mismo chofer que transportó los artículos robados de casa de Rosa admitió que Piti y Coque lo alquilaron para el hecho de la pampa. Y las microfibras textiles del robo de la casa pertenecen a la ropa del Copi. Lo mismo sucede con sus huellas de calzado. Coinciden con unos tenis que ocupamos debajo de su cama, en su cuarto. Y las muestras de sangre que están en el bate coinciden con la del custodio. ¿Tuvo resultado con las huellas, ¿no? Sí, todo positivo para el Copi.
Perfecto, procedemos a interrogar a Heriberto. Jefe, y hay más. Los celulares que ocupamos en la casa del Coqui, cuando lo analizamos, todo el contenido es contundente. Osmel, tú sabes que hay ciertas cualidades que yo no tolero en las personas. ¿Para qué usted me dice eso? Sencillo, porque tú tienes varias de ellas. Primero, me subestimas mintiéndome y haciéndome creer que Ismari está involucrada en todo esto, cuando tú sabes que no es así y que tú abusas de ella. No, lo que pasa es que... Tú sabes que es verdad. Silencio, Mel, que mírame, ya tu tiempo de colaborar se acabó. Terminó. Y tú estuviste esta mañana en la casa de Ismari. Apoyando la estrella salió. Y tú sabes muy bien que no te quiero por aquí. Sí, pero mira, esta casa es de Yanko, no es tuya. Así que déjame pasar. Oye, no vas a pasar. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que te formo un escándalo aquí? ¿Qué escándalo tú vas a formar, chico? Ay, oye. ¡Vete, coño! ¡Te dije que te fuera! Oye, mira, esta te la voy a cobrar, ¿oíste? ¡Te la voy a cobrar! Yo no sé lo que pasó ahí. Ahora, de lo que estoy convencida es de que ella no tiene nada que ver con este asunto. Mayo, mire, ella lo que... ¡Silencio! Dos cosas te voy a decir, para que te queden claras. Primera, dar falso testimonio. Y segunda, involucrar a alguien en un crimen que no ha cometido. Son hechos penados por la ley. Oficial, retírelo. Mira, nosotros tenemos suficientes evidencias para procesarte. Con lo cual, te voy a dar un consejo, que te hagas un favor y reconozcas tu participación. Mire, señor, ya yo... Oficial, trátame de oficial. Bueno, está bien, oficial. Ya yo le dije que yo no tengo nada que ver con robo, ni con asalto, ni con nada de eso. Además, yo estoy en libertad condicional. Yo no voy a ser tan bruto de complicarme con nada de eso. Sí, eso mismo pienso yo. Como alguien en tu situación va a cometer dos robos. Este móvil es tuyo, ¿verdad? Pero tú hasta hace dos días tenías uno de un modelo más antiguo. ¿Qué es este, verdad? ¿Sí? ¿O no? Sí. En este teléfono hay dos mensajes del día del asalto. Tú sabes lo que te estoy hablando, ¿verdad? A este teléfono, tú enviaste varios mensajes. Yo no me acuerdo de eso, oficial. Ah, no te acuerdas. Te los leo. Los busco y te los leo. Respóndeme. No sé, oficial, yo no me acuerdo de eso, ya le dije. Ah, no te acuerdas. Y yo te voy a refrescar la memoria. El primer mensaje lo pasaste minutos antes de que ocurrieran los hechos. Y tú lo sabes muy bien. El segundo mensaje lo pasaste precisamente estando nosotros en el mercado. Claro, para avisarle. ¿No fue así? ¿Fue así o no fue así? Jaime. Estuvieron a punto de asesinar a un anciano por 300 mil pesos. Mírame. ¿Tú piensas que hay algo que valga más que la vida de un ser humano? ¿Tú lo piensas? No, oficial. Mira, oficial, lo que pasa es que mi primo Coqui, él tenía una deuda muy grande, oficial.
Como quiera que sea, la familia es la familia. Además, yo ni siquiera pensé que le fuera a dar tan duro, oficial. Yo... ¿Usted me entiende? No te entiendo. Y lo que acabas de decir no es ninguna justificación para lo que hiciste. Y eso no te hace menos culpable, Aimé. ¿Tú me entiendes ahora, Aimé? Hemos terminado. Retírala. Oficial. Terminamos, Aimé. Bueno, Yogi, déjame decirte que el mando te envía felicitaciones. Porque gracias a ti pudimos resolver estos dos casos. Está bien, dile que muchas gracias. Correcto. Ya, y oye, si terminamos ya, me hace falta irme. Porque está tú apurado, ¿o qué? Compadre, que hoy es el cumpleaños de la GEA y te dije que la iba a llevar a salir. Y tú sabes, si yo tarde me meto en candela, tú sabes, son esas cosas. Cuando viene a mí te complica. Está bien, ni problema, avanza. Dale, dale. Pues, dale, hermano. Ya, oye, Yogi, dime. Pásala bien. Gracias, hermano. Gracias a ti. Cuídate. Aprecias mucho a Lázaro, ¿verdad? Sí. Imagínate que ella fue mi primera jefa y mi maestra. Cuando yo era teniente, tú sabes todo lo que ella me enseñó. Vamos. El Tribunal Provincial Popular por el delito de incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas sancionó a Elena Rodríguez Almanza a una multa de 300 pesos. El propio tribunal, por el delito de robo con violencia e intimidación en las personas, sancionó a Eduardo Cova Soler a 12 años de privación de libertad y a Daimé Sánchez Bullones, a Ciel Morales Prat y Osmel Sánchez Pereda a 20 años de privación de libertad. El propio tribunal, por el delito de robo con fuerza y ordenando la ejecución de la parte incumplida del periodo de prueba en que disfrutaba de libertad condicional, aplicó al ciudadano Erisbel Loyola Bullones una sanción conjunta de 30 años de privación de libertad. Se decomisó el vehículo utilizado en la actividad delictiva. Se ocupó igualmente la cantidad de 30.000 CUP y 980 CUC.